Bienvenidos al departamento de Norte de Santander. Norte de Santander está ubicado al nororiente de la región andina colombiana. Limita con los departamentos del Cesar, Boyacá, Santander y con Venezuela, la frontera más activa del país. Este departamento, que es casa y protagonista de la independencia y de la democracia colombiana, es un territorio con grandes montañas y valles, con escenarios únicos para recorrer y vivir diferentes experiencias entre la historia, el arte y la naturaleza. Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de 32 Regionalmente Nuestro. Yo soy Cristian Byfield y les doy la bienvenida a este nuevo departamento que se llama Norte de Santander. Territorio de mucha naturaleza, gente buena onda, deportes extremos, el famoso y delicioso pastel de garbanzo, para que estén muy pegados porque este programa va a estar increíble para que vengan a darse un borondo por estos lares. Así que, bienvenidos. Kilómetros de Cúcuta, la hermosa población de la playa de Belén, ubicada entre la arena y los estoraques, ofrece turismo histórico, natural y de descanso entre las calles tranquilas y un clima muy agradable. Acabamos de llegar a un pueblo patrimonio que se llama Playa de Belén, que fue declarado Monumento de la Nación en 2005. Es un pueblo súper bonito. Cuéntanos un poquito de Playa de Belén. Es un lugar mágico donde el tiempo pasa lento. La vida en la playa de Belén es la vida tranquila y es la vida pues apacible que te puede brindar un sitio con esas características arquitectónicas y con ese paisaje como de otro mundo. ¿Por qué se llama Playa de Belén? La historia de la Playa de Belén está muy intrínsecamente ligado con la historia de un municipio anterior que en su momento se conoció como Aspasica. Hablamos de un alrededor de unos 450 años atrás. Los pobladores en ese momento tuvieron algo muy diferente y fue que no tomaron de referencia quizás los nombres indígenas. Alrededor de la Playa de Belén hay muchos nombres indígenas, pero ellos en ese momento quizás tomaron más de punto de referencia ese playón de arena súper grande que relatan las historias que pues se surcaba alrededor del cañón. Bueno, cuéntame un poquito la arquitectura, porque uno acá se siente como en otro planeta, como muchos años atrás. Bueno, diría que esas características arquitectónicas que tiene el municipio son lo que nos ha hecho darnos a conocer hacia Colombia y hacia el resto del mundo, por tener esa singularidad en las casas o esa forma propia de construcción, que es lo que nos hace resaltar. Quizás uno de los aspectos más representativos que puedes encontrar en la arquitectura del pueblo es, aparte del tema de la pintura, que pues obviamente es bastante especial, diría que pues también está el tema propiamente de los letreros, del comercio, el tema de las materas, incluso las planticas que le siembran las dueñas de cada casa, las ventanas de madera, las puertas de madera, nuestras calles de piedra y de cemento, los garrabanetes, las tejas, todo es un conjunto y es ese valor particular que tiene el municipio. Bueno, eso es de verdad muy bonito porque todas las calles tienen sus materas, sus puertas súper tradicional, todos los letreros son parecidos, todo está como muy uniforme. Cuéntame qué hay para hacer acá. La playa se ve como, se vende también como un destino diversificado, puedes llegar a hacer actividades de todo tipo. Nosotros pues en el pueblo hoy en día contamos con una oferta cada vez más amplia. Puedes hacer turismo cultural, puedes hacer recorridos de tipo cultural, puedes hacer recorridos de tipo ecoturístico, recorridos de naturaleza con observación geológica. Aparte de que la playa sea bello, pues tenemos el área natural única, los estoraques, que es como uno de nuestros puntos también de referencia. Pues ya saben, muchas cosas para hacer en Playa de Belén. Los nortesantanderianos son gente de temple, provenientes de antepasados mestizos cuyas fibras europeas y motilonas han hecho de esta zona fronteriza un lugar cultural e históricamente atractivo para todos sus visitantes.
ahora tengo el honor de presentarles a nuestro anfitrión de Norte de Santander, Silvano Serrano. ¿Cómo estás, Silvano? Bienvenido a la casita bonita de Norte de Santander, Chinácota. Muchas gracias. Primera vez en tu departamento. Qué bueno. Seas bienvenido a este departamento con una riqueza enorme en diferentes aspectos turísticos, religiosos, históricos, y aquí en este pueblo con una riqueza gastronómica enorme. Chéverísimo. Silvano, por ahí me enteré que tú naciste en Villacaro. Cuéntame de tu pueblo y cómo es crecer en el Norte de Santander. Bueno, esa es la tierra de mi corazón, la llevo en mi alma, la tierra de mi padre. Silvano, me han dicho que te gusta mucho la lectura. Cuéntame qué tipo de género, qué lees, qué es como tu adicción frente a la literatura. Bueno, desde muy pequeño siempre me ha interesado mucho la lectura, principalmente todos los temas relacionados con política, con economía y con administración pública, no solo por la profesión como administrador público que soy, sino también por el quehacer diario en mi actividad en lo público. Cuéntame cómo es ser un niño en Norte de Santander, cómo es crecer en este departamento. Un niño nortesantanderiano es un niño soñador, capaz de atreverse a creer que es posible alcanzar sus metas y su proyecto de vida. Cuéntame cuáles son tus hobbies. Nos gusta el cine, mucho la lectura, como ya lo dije, y en, digamos, el trabajo comunitario particularmente es una de nuestras actividades. Oye, quiero irme de acá con un buen acento norte santandereano. ¿Qué palabras no me pueden faltar en mi léxico diario? Bueno, varios, pero yo creo que precisamente el hablar, y te puedes dar cuenta que nosotros tenemos un acento casi que mexicano, fuerte, pisado, y una palabra muy utilizada por nosotros es el toche, que es característico y nos identifica a nivel de todo el país. ¿Y uno que dice no sea toche? No sea toche, exactamente. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Estamos hoy acá con la familia conociendo el lugar de los Estoraques. Me ha parecido un lugar turístico muy hermoso para venir a conocer en familia. Llegué hoy hasta aquí a Playa de Belén, me ha parecido espectacular. El pueblo es pintoresco y pues que llama muchísimo la atención, ¿no? Invito pues a todas las personas de aquí y extranjeras que visiten este pueblo. Vale la pena conocer nuestro territorio. Y acabamos de llegar a un sitio del que yo llevo muchos años oyendo. Estamos en el Área Natural Única Los Estoraques. Este es el segundo parque nacional natural más pequeño de Colombia después de la Isla Corota, que queda en la Laguna de la Cocha, en Nariño. Pero acá lo importante es venir, oír todos esos sonidos de la naturaleza, quitarse los zapatos, conectar y apreciar, porque este sitio tiene mucha energía y mucho poder. Así que calcúlenle una hora y media para hacer todo el recorrido, conectar y seguir recorriendo Norte de Santander. Acá hay muchas energías positivas. No lo digo yo, lo dicen personas que saben del tema y que han recorrido y dicen que hay un tema de energías positivas que si tú caminas descalzo por ciertos sectores te vas a liberar de muchas cosas negativas que tiene el órgano. ¿Qué son los Estoraques? ¿Por qué se hacen estas formaciones? Como pudieron ver cuando ingresaron al municipio, todo el caserío, lo que es la Playa de Belén, está rodeado por geoformaciones, lo que es llamado por los habitantes Estoraques, obedece a una especie de árbol que existió en la zona, que es el Styrax guineensis o Istoraque, y el cual pues, solía ser utilizado para la elaboración de bálsamos, perfumes. Y pues como todo, por el mal uso y la tala indiscriminada, este árbol se extinguió. Quien viene a Playa de Belén conoce por nombre de Estoraques, pero en realidad lo que estamos viendo es geoformaciones producto de la erosión hídrica y eólica. Un proceso que pues, es lento, pero
que con el pasar de los años ha dado origen a este maravilloso Excel. Lugar. Cuéntame de la flora y fauna de este sitio, ¿por qué es tan especial y qué podemos ver acá? Bueno, especial, pues la flora y la fauna obedece pues, a dos tipos de suelo, digámoslo así, que es un suelo de características semidesértico o bosque seco. En cuanto a flora, digamos árboles nativos propios de este lugar, vamos a encontrar lo que es el rampacho, el arrayán, que es utilizado por los campesinos para la elaboración de cercas, los techos de las casas, y vamos a encontrar flora y fauna endémica propia del lugar, en lo cual pues tenemos una especie de mariposa de las 341 existentes en el área, que se conoce como Farneutiquia storakensis, ¿sí? Wow. Que es una nueva especie que se identificó en el lugar. Eso significa que esta mariposa storakensis solamente existe en este sitio, para que vean la calidad del sitio donde estamos. Las recomendaciones son pues, traer, digamos, zapatos, sobre todo calzado adecuado, ¿sí? Ropa cómoda, bloqueador, traer pues, gafas, traer para protegerse del sol y venir con la mejor disposición para recorrer un sendero que puede ser de 45 a una hora o más, dos horas, tres horas, de acuerdo al tiempo de la persona. Y digamos que también que tenga la posibilidad de quedarse en la playa de Belén. Desde que fue fundada, Cúcuta es una importante ciudad para el país. Su ubicación cerca de la frontera con Venezuela la hace una urbe en la que confluyen diferentes culturas, actividades turísticas y sabores que parten desde lo más auténtico y lo más tradicional de su gastronomía. La gente lo llama también el pastel de sombrerito, así también lo llaman. Y gusta mucho, es muy adictivo. La gente que viene come uno, se come dos y aparte de todo lleva para la casa. El hecho de que tengamos siempre abierto y que esté disponible el pastel, pues la gente llega y aparte de todo, pues llega para otras ciudades y eso nos identifica mucho acá en Cúcuta el pastel de garbanzo. Sí, eso fue una idea de un grupo que se llama Hablemos de Norte Santander, que era recorrer el departamento y mostrar lo más bonito que tiene nuestro departamento. Aquí en Cúcuta, pues, era mostrar el pastel de garbanzo. Entonces, ellos nos dijeron, ustedes son pioneros en el pastel de garbanzo, tienen muchos años haciendo el pastel de garbanzo, nosotros queremos hacer un pastel grande. Yo le dije, pues, ¿grande? ¿Qué tan grande? Entonces, no, como así como esta mesa. Y yo, pues, yo creo que sí se puede, le dije yo. Pues, si hemos hecho un pastel pequeño, pues, ¿por qué no podemos hacer un pastel grande? Y nos medimos a ese reto. Y nos acompañó mucha gente, se logró el objetivo, se fritó, se repartió. Y gustó mucho. Tradicionalmente se consumen los desayunos o como media mañana, media tarde, y se acompaña o con un delicioso café. O los fines de semana las familias cucuteñas acostumbran a ir a cualquiera de los sitios que existen en toda la ciudad a comprar su pastel de garbanzo y acompañarlo también con un delicioso masato cucuteño. Entonces, ¿cómo se come? ¿Con la mano? Con la mano, particularmente. Ajá. ¿Y ajicito? Y ají, bueno, buen picante. Y esto para los vegetarianos es perfecto, porque en muchos departamentos me preguntan, bueno, ¿de comida vegetariana? Pues acá tienen su pastel de garbanzo vegetariano. Wow. A tan solo 40 minutos de Cúcuta se encuentra Chinácota, una población de media montaña rica en ganadería y agricultura que viene fortaleciendo el turismo y su oferta gastronómica, en donde los sabores dulces y salados propios del departamento son su principal oferta. La jalea es una tradición de hace muchos años. Aquí al norte de Santander llegó por Toledo. Se fue implementando aquí en Chinácota y hoy en día pues este pueblo es conocido no solo en el norte, sino en toda Colombia como la ciudad o el pueblo de la gelatina de pata de res. Invito a todos los colombianos a que nos visiten a este pueblo que dicen que es un paraíso
por su clima y por la gente y que sigan comiendo gelatina para que se pongan más bellos y más jóvenes. Los invito, Chinácota y el norte de Santander, pues recibe a todos sus visitantes. Nos encontramos en la montaña Chinácota. Los turistas últimamente vienen a probar nuestra gastronomía, que va desde arepas de queso, chocolates calientes, nuestro café, las hallacas también son muy populares en esta tierra, el mute igualmente, somos un espacio que está muy cerca de Cúcuta, entonces igualmente venimos muy conectados. Silvano, cuéntame estas delicias. ¿Qué son? ¿Cuándo se comen? ¿Por qué se comen? Cuéntame todo. Bueno, como podemos ver, hay una amplia oferta gastronómica del norte de Santander. Este queso, que es muy tradicional, es muy rico por su textura, de queso chitagá o siete cueros, que llamamos también a nivel de país. Es producido en la región sur del departamento. Los dulces, dulce de higo, de naranja, los cortados de cabra, ¿sí? Las cocadas también de leche de cabra. Encontramos también el plato típico, el cabrito. ¿El plato típico del departamento? De la ciudad de Cúcuta, particularmente. Cabrito al horno, guisado con la pepitoria, acompañado de yuca, papa y el delicioso aguacate. El ají, que no puede hacer falta en nuestros platos. Y un plato característico, típico de los cucuteños, el famoso mute cucuteño. También nuestras arepas, deliciosas arepas ocañeras, que se acostumbran a abrir y a rellenar con lo que más quiera uno, pero particularmente se acompañan con pollo guisado o pollo alcaparrado, con pescado salado. Son deliciosas las arepas ocañeras y es de esa región de Ocaña y de la playa de Belén, que es también un sitio muy turístico. Yo quiero enfatizar en lo que significa el café para Norte de Santander. Salazar de las Palmas fue el municipio por donde entró el café a Colombia. Recientemente hicimos el lanzamiento de la Feria de Cafés Especiales y preciso, este café que tienes en tus manos es un café de Ragon Valley, un municipio aquí cercano, y ganó el concurso nacional de propiedades de cafés especiales en el país. Aquí encontramos la famosa hallaca cucuteña, que es una tradición que recogemos o que tenemos por nuestro vínculo con Venezuela. Claro. Porque en Norte de Santander también uno de nuestros platos típicos es el tamal, que es cuadradito. No podemos dejar de degustar las deliciosas cebollitas ocañeras. Esto y muchas más cosas son la riqueza gastronómica de Norte de Santander. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. En Norte de Santander se destaca la alfarería que se hace en Zulia y Cácota. Este último, un municipio cuya arquitectura y cercanía al páramo de Santurbán, al sur del departamento, lo hacen un destino atractivo para conocer. Y vamos rumbo a uno de los destinos más conocidos de este municipio, que se llama la Laguna del Cacique Cácota. Por eso el nombre de este pueblo, por su cacique, y dicen que es un espectáculo. Frailejones, páramos y mucha naturaleza. La Laguna de Cácota es el sitio turístico más visitado en nuestro municipio. En ella cuenta la historia que el cacique Cácota, en la llegada de los españoles, él se enterró con sus esposas y todas sus riquezas, y el castillo que vemos en el fondo hace honor al cacique Cácota. ¿Qué flora y fauna podemos ver acá? ¿En qué ambiente estamos? ¿Qué ecosistema es este?
El ecosistema, la laguna hace parte del páramo Santo Urbano, es una zona estratégica. En él encontramos el frailejón, que es la planta que tenemos más relevante en la laguna. En ella pues tenemos que tener muchos cuidados con los turistas que nos visitan, les recomendamos de pronto el cuidado con la planta. Y tenemos la fortuna de a tan solo 20 minutos del municipio encontrar el frailejón, que es autóctono del páramo. Las personas que vengan a esta laguna, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden esquiar, nadar, caretear? ¿Qué opciones hay acá? Bueno, en la laguna podemos disfrutar sobre todo el contacto con la naturaleza, la tranquilidad. La laguna es un lugar mágico donde llegamos y sentimos como una energía bonita, como una tranquilidad, donde de pronto vamos a descansar de la ciudad, de los problemas, de la contaminación. Aparte de eso, tenemos tres balsas por el espejo de agua, que es otro de los atractivos. Podemos subir a pie por el sendero, que en él también encontramos los mitos y leyendas del municipio en forma de estatua. Silvano, cuéntame qué hay para hacer en tu departamento en temas turísticos. Bueno, Norte de Santander tiene un potencial turístico enorme. Y desde cada uno de sus municipios, con su tradición, su historia, su cultura, su arte religioso. Norte de Santander, cuna de la Constitución de 1821, que le dio vida a la República. Tenemos la casa donde nació el general Francisco de Paula Santander. Si nos vamos para Pamplona, por ejemplo, encontramos una cantidad de museos de arte religioso. El Museo del Maestro Ramírez Villamizar, por ejemplo, está allí. Pamplona tiene una característica, es que es la ciudad estudiantil, la ciudad del conocimiento y ciudad fundadora de ciudades. Pero podemos atravesar todo nuestro departamento, la playa de Belén, por ejemplo, con su atractivo geográfico, con esa belleza natural que tiene la playa de Belén, uno de los municipios más hermosos de Colombia, junto con el Carmen, en el Catatumbo Norte Santanderiano. Desde el punto de vista de nuestra geografía, el páramo de Santo Urbán, con todas sus riquezas naturales, flora, fauna, también nos llama para que visitemos nuestro departamento. Y la ciudad de Cúcuta, una ciudad fronteriza, cálida, amena, con una serie de espacios atractivos como este, que es el atractivo de Cristo Rey, uno de los Cristo Rey más grandes que hay en el mundo y uno de los más antiguos también. Tenemos también nuestras bellezas como el municipio del Zulia, San Cayetano, donde los ríos nos permiten tener una posibilidad para divertirnos, para recrearnos y para esparcirnos. Y por eso los estamos invitando a que nos visiten y aprenden de Norte de Santander con toda su riqueza y su belleza natural. Norte de Santander, tierra madre de la Constitución de 1821, territorio de zonas únicas de conservación, de páramos llenos de frailejones, de poblaciones y ciudades con actividades e historias maravillosas, con sabores que mezclan su naturaleza fronteriza, razones de más para que nadie deje de visitar y enamorarse de esta maravillosa tierra del oriente colombiano. Nuestros días en el departamento del Norte de Santander lastimosamente llegaron a su fin. Fueron días cargados de gente muy buena vibra, mucha naturaleza, buenas caminatas, mucho por ver en este departamento. Yo soy Cristian Baezfil y acuérdense que si se perdieron alguno de los episodios de 32 Regionalmente Nuestro, están todos en el YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Muchas gracias por viajar por Colombia con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima semana.